Pues bueno, Hugo nos prometió antes de irnos a la pausa que prepararíamos un delicioso sushi. Bueno, un rollo propiamente dicho, porque el sushi pues es otra cosa completamente diferente. Hasta, ¿no? claro. Pero bueno, no, así los conocemos acá en México y bueno, se, se acabó un sushi. Claro. ¿Qué necesitamos, amigo? Mira, para el día de hoy, para este sushi, eh, vamos a hacer el arroz primero que nada. Para el arroz necesitamos eh, vinagre de arroz, necesitamos sal. Azúcar, si tienen la manera de conseguir alguien, el dashi, digo que se lo prohíbe, lo encuentran en tiendas de, de cocina japonesa o de cocina asiática. Ah, ya está en el supermercado, lo venden en el área de, de cosas asiáticas. Ah, bueno, pues si lo encuentran por ahí es también digo, se puede utilizar. ¿Y si no? no es básico, no es, no es elemental, pero se puede utilizar. Entonces, Entonces eso es para arroz. Arroz, vinagre de arroz, así es: sal, azúcar. Sal y azúcar. Nada más. Todo al gusto. Todo al, no al gusto no <laughs> eso si sí, sí tiene, sí tiene medidas de okay. sí, hecho es muy muy importante porque el arroz es como es el corazón ¿no? del, del sushi, es lo, lo más importante. ¿Cómo vamos a preparar este arroz? Okay, arroz, eh, vamos a preparar el día de hoy dos tazas de arroz con agua. ¿Cuánto con el, de agua? Dos tazas de agua también. ¿Dos tazas de arroz? O dos de arroz por dos de agua. O sea, okay, sí, está vale. interesante. Aunque okay, uh -huh. sí, así este. De hecho voy a explicar ahora la manera más casera de hacerlo. Que va a ser la manera más fácil, la manera que creo que todos vamos a, a, a poder hacerlo en casa sin necesidad de, de mucho. Dos, o sea, me estás hablando de que por cada taza de arroz, una taza de agua. Exactamente, una y una. Órale, así, tal cual. Eh, la vamos a cocinar en un cualquier de cualquier olla que tengan, eh, que sea que, ten, que tenga tapa, lo vamos a hacer una, un efecto como de, como de olla de presión. Okay, entonces vamos a utilizar, vamos a poner los, el arroz, obviamente lavado, bien lavado antes, unas tres, cuatro lavadas al arroz Enjuagado, para, para uh -huh. quitarle todo el, el almidón, lo más que se pueda. Eh, hay gente que, que a veces exagera y lo hasta lave y lava y lave hasta que no sale ya nada de almidón, pero a veces es innecesario en realidad. Entonces unas tres, cuatro lavadas nada más, enjuagadas en realidad, no la van a echar jabón, eh, eh, con agüita hasta que se quite lo más que se pueda de almidón. Va a la olla, dos tazas de agua, dos de arroz por dos de agua. Y eh, vamos a prender el, el fuego a temperatura alta. El, ya que en el, el punto en el que el arroz empieza como a, a bailar, las orillitas, que empiezan a, a bailar los arrocitos, en ese punto apagamos el arroz completamente, tapamos con un trapo, ponemos la tapa encima del trapo y eh, sellamos completamente. Y vamos a prender el, el fuego a la temperatura más bajita que se pueda. Así, donde vean que está la... La marquita de la misma estufa, la parte más bajita, si se puede poquito más abajo, ahí, así en la parte más bajita del, del fuego. Y así sellado, 10 minutos a esa temperatura. Pasan 10 minutos, lo apagamos y dejamos otros 10 minutos reposar, sellado. Sale el arroz y va a, ser, va a estar en el punto perfecto. Eso te lo puedo asegurar. Esto, la verdad, digo, yo así es como siempre lo hago. Buenísimo, qué bueno. Queda el arroz en el punto perfecto. Buenísimo. Entonces sale el arroz. Obviamente, lo, lo sacamos de la olla, lo ponemos en, digo, si quieren conseguir un hangiri o una, <laughs> un, este, una olla de, de bambú, pues, bienvenido. Si no, pues, en cualquier, cualquier ahí molde que tengan, ¿no? Que le quieran poner el arroz. Eh, sale el arroz, lo echamos en el molde y vamos a, a tener preparado ya media taza de vinagre de arroz con media cucharadita. Cucharadita, me refiero a una cucharadita de esas de... Té. Oh, de eh, las de café. De las de café, sí, de esas chiquitas. Media tacita, de, perdón, media cucharadita de, de azúcar y un cuartito de cucharadita de sal. Así, tal cual. Bien revuelto en el vinagre hasta que se vayan todos los. Digo, que se deshaga todos los, los, ahí los puntitos, pues. Eh, y eso lo vamos a echar sobre el arroz con algún. Si tienes una palita o algo así, nada más que lo, lo voy a ir esparciendo sobre, la, sobre el arroz. Vas a ir meneando el arroz al momento que vas a estar echando el, el vinagre para que se mezcle junto con. con con todo el arroz, no vaya. Para que se ve, esto va a ser un efecto, va a aglutinar el arroz, para que quede pegostioso, para que quede manejable, vaya, para el sushi, para el momento que lo pegamos en la, en la alga nori, eh, que no se vaya a estar desbaratando, ¿no? Porque va a se cae y pues, es un relajo. A lo mejor tengamos que hacer uso del siguiente bloque, pero prefiero. Entonces, nomás, okay. dos tazas de arroz, dos tazas de agua, ¿no? Exactamente. Que okay, este, hacemos el arroz. Ajá. Uh -huh. Este, una vez que, que, que veamos que las, que los arroces están, están en la orillita, que están como bailando ya, cuando empieza como a hervir, pero no está hirviendo completamente, cuando los arrocitos los vemos que están en la orillita bailando, ahí lo apagamos, ahí se apaga el arroz, ponemos un trapo encima, tapamos, hacemos, un, o sea, tapadera, para, o no? para que haga una, una, un efecto de presión, vaya. Y, y entonces ponemos el. Bueno, bajamos el fuego. Pues. Prender. Lo vamos a aprender. Lo a pero bajito. Primero es a fuego alto, luego es a fuego lo más bajito que se pueda. Y ahí 10 minutos. 10 minutos. La apagamos. la apagamos y dejamos de otros 10 minutos. Sin destapar. Sin destapar, exactamente. Okay. Y luego ya vaciamos en un. Yo ahí les sugiero a la hora de vaciar. Digo, no sé si estás tú de acuerdo conmigo, como experto en la materia. Okay. De pronto, más, más que en un molde, a lo mejor en un platón donde pues, se pueda extender este arroz. Por claro. dos razones. Una para que sea más fácil de pronto lo del tema del vinagre, pero también para que pierda temperatura. Sí, en realidad, sí. digo, lo, lo indicado, pues, por lo menos, este, creo que lo mejor es que cuando el arroz esté enfriando, en ese punto es echarle el vinagre. No eh, cuando esté tan caliente. No, cuando, ajá, no cuando esté muy caliente ni cuando esté muy frío. Claro. El punto que está como intermedio, inclusive podría estar un poquito más caliente que frío. Ah, mira, es un buen tip. Para, para que agarre, para que en realidad se alcance a. a, como a a integrar, vaya. Le vamos a agregar una taza de arroz, de vinagre de arroz. Media taza. Media taza de vinagre de arroz. Ahí vamos a mezclar un. Media cucharadita de azúcar. Ajá. Y un cuartito de cucharadita de sal. De sal, fina. Fina, exactamente. Mezclamos. Fina o puede ser lo que sea, nada más que se hizo bien en el mezclamos vinagre, y. Y lo mezclamos y vamos a estarlo echando. Vamos a estar, mientras lo estamos minando el arroz, estamos echando vinagre para que se vaya mezclando todo. Con un atomizador, ¿no? <laughs> bueno podría ser tal vez yo nunca lo he hecho así pues pero podría ser una buena idea digo no sé no sé cuánto te va a tardar también en sacar todo el vinagre del, del atomizador no pero yo por lo general lo he hecho así directamente de la taza y lo estoy meneando se, se va, mientras se va enfriando voy meneando el, el arroz con el vinagre y va se va integrando todo muy bien y va quedando bastante pues ya tenemos listo nuestro arroz para el sushi exactamente ya está listo el arroz ahora si sí, cada quien tiene sus obviamente falta el alga nori, falta los mariscos que le vayan a querer poner ya sea camarón salmón atún jamachi eh, cayo de hacha pulpo lo que le quieran poner no ya es ahora cada quien eh, el, si lo vamos a adecuar el día de hoy como a algo eh, pues a mí me gustaría más que nada como que pudiéramos dar una recomendación de cómo armar el sushi independientemente del relleno que okay. cada quien quiera ponerle Muy bien. O sea, tengo mi Alganori, tengo uh -huh. mi arroz okay x ingredientes los que cada quien quiera. Okay. ¿Cómo voy a enrollarlo? ¿Cómo voy a armarlo? ¿Cómo qué okay. necesito? Me, por lo general digo yo recomiendo a todos que tengan su tablita de el tapetito pues el, el mantel para enrollar. Lo venden también en cualquier. Sí, eh, lo he visto en, hasta en el super también. Exactamente. Uh -huh. Sí lo venden ya hasta ahorita Y bien para todos lados. Uh -huh. Entonces eh, lo pueden comprar para comprar su, su, su eh, mantelito para enrollar. Si no lo tienen no lo, no lo pueden comprar no, lo, no 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 se los lo que quieren. ¿No? Eh, con un majitel mojado, nada con más, un trapo este exactamente, <laughs> perdóname, no, pero bueno, sí, entendimos sí. con un trapo, eh, cualquier tipo de este mojado eh, y un, un plástico nada más ahí para una bolsa o algo abierta nada más que esté limpia obviamente para poder enrollar ya nada más va a ser cosa de tomarte por las orillas obviamente si no es más difícil obviamente si no tienes, si no tienes la experiencia, si no tienes el, el, el mantel eh, va a ser un poco más difícil enrollarlo. Pero vamos pero a imaginarnos bueno. que sí tenemos el mantelito. La okay. verdad se lo digo, lo venden en cualquier supermercado. Usted nomás llega, pregunte... Este, Oiga, ¿dónde tienen los mantelitos para enrollar sushi? Y lo van a mandar al pasillo donde está. Vamos a, a, a imaginar que sí lo tenemos. Exactamente. ¿Qué hago? Ya tengo el mantelito aquí en mi mesa. Ahora... Ok, vamos a poner... Eh, vamos a tener el, el alga. Voy a poner el alga sobre el mantelito. El alga sobre el mantelito, exactamente. Eh, eh. Yo, por lo general, procuro tener el mantel eh, envuelto en... en papel... ¿Cómo se llama este? plástico... Vitafilm. Exactamente. Lo tengo... ¿Sí, Vitafilm? Que es, es plástico como para, como tapar para la, la comida, carne. ¿no? Sí. Ándale. Entonces vamos a tener el, el, tapet, el petito eh, <laughs> cubierto de, de este plástico. Y esto con la intención de que también, de que no se pegue tanto en la tablita, porque si no va a ser un relajo. ¿Y el alga se tiene que comer cero o no? El alga no a hacer que se humedezca, se humedece con el mismo arroz que va encima. Entonces ponemos el alga, yo por lo le suelo, suelo cortar un cachito porque si no luego queda un poco grande, pues se queda muy, como muy bultoso. Entonces lo suelo cortar yo como unos, como unos tal vez unos 3, 2 3 centímetros de, de la hojita a lo largo. Eh, y a lo que me queda ya de hoja. El arroz va por encima. Pero luego aquí hay muchos lugares donde le echan arroz y le echan así como. Atascadísimo, atascadísimo arroz. arroz. La, la verdad es que tiene que haber un, un balance. Tiene que haber un balance entre lo que lleve por dentro, que sea por ganar la, la carne que lleve por dentro, algún marisco, lo que sea que, el, que lleve por dentro y el arroz. Porque aquí por ahorrarse de precios también le, le ponen mucho arroz y poco, poco marisco, ¿no? Poco lo que, lo que vaya ahí. Estábamos armando un sushi antes de irnos a la pausa. Entonces a ver, ya pusimos el mantelito, ya pusimos el alga, ya pusimos. Una cama razonable y muy muy ni tan tan de arroz. Sí, tiene que ser muy balanceado eso. Como te digo, a veces aquí le ponen muchísimo arroz. Eh, no sé si con la intención de que la gente se llene o qué. Pero es, le ponen mucho arroz por muy poco eh, marisco, y por lo general son mariscos. Eh, entonces, eh, tiene que ir balanceado. No, una cantidad considerable. Bueno, hasta ahí con eso. Y eh, por dentro ya. En realidad ya cada quien lo puede armar como quiera, ¿no? Por lo general yo al, al arroz, antes de voltearlo y antes de empezarle a meter lo que le voy a meter al, a, al rollo, eh, le pongo. En la, encima del arroz le pongo. Eh, ajonjolí. Ok. También eso ayuda bastante, le da un saborcito diferente, le da un. hasta cierto punto, cierto crujor de repente también. ¿Tú dijiste antes de voltearlo, hay que voltearlo? El, sobre, va el arroz, Ajá. obviamente va el alga. El arroz encima del alga, antes de voltearlo, antes, porque por dentro va a ir. El, el relleno, en dado caso, okay. que queremos hacerlo con el, el arroz por fuera, ya lo pueden hacer como quieran. En realidad, puede ser arroz por fuera o alga por fuera. Si es, va a ser el arroz por fuera, pues volteamos y rellenamos el lado del alga. O si va a ser el alga por fuera, lo dejamos sobre el arroz y sobre el arroz ponemos el. ¿Y relleno. cómo enrollamos? Eh, bueno, en este caso, si lo vamos a hacer con el arroz por fuera, va a ir el, el alga hacia arriba al momento de enrollar. Vamos a rellenar, ya sea que le pongas camarón, o le quieras poner salmón o atún. Particularmente yo soy un fanático de los pescados, entonces prefiero todo el tiempo salmón o atún, que son como los básicos. Entonces, eh, ya que tenemos eso, eh, por tanto también le podemos poner, si la gente le gusta, el queso crema, que aquí es muy común, el aguacate. Obviamente hay gente que le pone pepino, inclusive zanahorias, que a mí personalmente no me gustan, pero bueno, también pueden ir por dentro. Eh, yo personalmente recomiendo una buena cantidad de, de pescado un cuadrito de pescado que sea bastante eh, como que sepa pues <laughs> me gusta que sepa bastante sí, pescado. un robalito exactamente este un cazón un... lo que les guste obviamente porque casi siempre va fresco el pescado es muy raro que no se pueda comer fresco casi todos se pueden comer frescos eh, yo prefiero eso si ustedes lo quieren cocinar lo quieren poner ahí porque no le tienen confianza pues adelante también sí. es caso de cada quien pero ya que está el, ya que está ya que tienen el relleno vamos a tomar de las orillas ...vamos a, a darle la vuelta... ...la primera vuelta en cuanto... ...en cuanto la... la ...bueno, en cuanto lo, lo enrollamos... ...vamos a intentar con los dedos... ...con los cuatro dedos que no son el pulgar... Eh, ...meter... ...un poquito hacia... ...hacia el mismo rollo pues... ...hacer como presión... ...exactamente, hacer como presión... ...y la parte que quede... ...el momento que uno queda con las manos empalmadas... ...sobre el mismo rollo, el momento de dar la vuelta... ...la parte de las, donde están tocando los dedos... Eh, las puntas de los dedos, meterlo un poquito hacia por debajo del rollo para poder seguir enrollando, ¿no? Para que no se vaya... Para que no quede flojo. Vaya. Pues obviamente aquí el mantelito lo que te va sirviendo nomás es como... Es una guía. Como guía, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, haces la primera primer vuelta... Exactamente. Quitamos el mantel. El mantel. Exactamente. Y lo, lo, lo jalamos otra vez al nivel que, que nos quede cómodo para hacer la siguiente vuelta. Uh -huh. Y así hasta que quede enrollado. Completamente.